Hello, Antonio. Let me explain you about the Intera. Intera new products, new solutions. So, of course, the area is limited, so we couldn't show everything here because there are a lot of products. So, let me explain you about some products. For example, the touch panels. We have different touch panels. We have 10-inch. We have 10-inch and 7-inch horizontal, and also 7-inch. Vertical. We have new touch switch, also multifunction touch switch. There are 46 functions inside one switch. So there are shutter, thermostat, lighting, scenarios, hotel GRMS solutions inside one touch. So you can go to the lighting control, you can go to, for example, shutter control, even thermostat you can control. So it's a multifunctional touch. So whatever you need, you can put everything inside one switch. So we have also switch without, let's say, screen. So this is also a new product for Intera. So these are also, there are one gang, two gang, and four gang, up to four gang. So different colors, white and black now, but in the future also different colors. So we have also hotel solutions. Of course, we couldn't put everything here. So we have a new, brand new switch, which is very popular now. So this one is very, let's say, artistic product. The design, the slimmest now touch panel, and now in the sector. So we have different functions. The processor, especially the microchip, is very strong. So there are some home controls here, you can see. So there are air condition also control here, the thermostat control. So you can even go to the, let's say, the fan level, you can control. Also you can go to the RGB also, you see here, and you can move, for example, you can control here. So this one is a brand new. You have the ND, you have music, you have general control. So also we have a brand new also product. It's a D-Murph. It's a very, let's say, trendy product. There is KNX compatible, also without KNX, conventional also can be used. There are inputs also, up to 12 inputs, can be digital and also analog inputs. Each channel are 300 watts, four gang and two gang, the product. So the gangs can be also combined, the outputs, so up to 1,000 also watts you can control. So we have DALI product. This is very famous actually in the world, everywhere now it's used. It's color control and also tunable white control also. One channel and two channel. Also the two channel up to 128 ballast control. So there are also web browser also. Can be communicated to, let's say, tomorrow the BMS also. We have, of course, the AC gateways. Up to 14 brands now we are supporting. So this is also very trendy product. And we combine the air condition brands to the KNX world. So here we have also devices for the panels, actuators, power supplies, and also very important to inform you. The KNX complementary devices like IP router, interface, line coupler, and very good news also, Intera is producing these devices, developing, producing by its R&D, let's say, teams. And this is also very brand new products. And this is also a very new product, the analog and digital input, KNX input, up to 12 inputs. It can be configured as analog or digital input. And also this one is also sensors, completely brand new 10 sensors. It's very trendy sensors because the hotels
they don't use now the energy card holder. So this is kind of virtual card holder. So not necessarily the save, using the energy card holder. It can understand the person inside or outside. So it can send the information to the GRMS, also platform, automatically check in, check out scenarios, goodbye scenarios, standby scenarios can be called. Also there are temperature sensors inside each sensor. So you can put some setup, you know, set points for inside the sensor. Input also, digital input and analog inputs also is from each sensor. So every movement of the door or window movement, it can create a scenario, it can create some logic function also. Also there are brightness sensor also inside also this one. So a lot of products within there, Antonio. Okay. So as you see, there are many products, many developments from our Intel R&D team. Here we just show some of them. In light and building, they show the everything. Hello, this is Onur Maja from HDR Turkey. We have the HDR VS Exception 1985. We have lots of products, as you see that. Push buttons, touch screens, sensors, switch actuators, and KNX curtain motors. From the beginning, a much more attractive one. This is 4-inch granite display. You can control lighting, curtain, AC and the music. And additionally, you can find the air quality level here. PM2.5, carbon monoxide, TVOC level. And also you can include your screen for the shortcut for the scene. Happy mode, party mode, outside and sleeping. And additionally, you can control your functionality separately here. You can switch on and off and you can switch all on and off. And this is granite panel. You can change the panel push button color here and the backlight light here. Those are the tile series. You can combine all sockets and the push buttons from the 8 to the 2 buttons. You can change the button color. We have 6 different colors of RGB backside of the buttons. So you can take the feedback from there. This is the new edge panel. It's 2.5 inch and you can also control all system here. And you can also merge these tile series together from the 1 gang to the 4 gang. This is infrared emitter. You can control your IR system, such like DVD or TV or AC system, including the KNX system. This old one, but the strongest one, you can control 24-channel lighting and the fan coil and the floor heating and curtain and the music as well. Those are actuators. For example, for the 4-channel 1.5-amp TrueLink Edge module, you can also switch on all off manually, pushing back here. For the switch actuator, we have 4-channel, 8-channel, 12 and 16-channel switch actuator. Those is the mix module, it's a 19-channel mix module. You can control fan coil, floor heating, lighting, curtain, and including for the 2-channel for the dimming. This is the Dalimaster actuator. You can control 16 brew and 64 ballast. There's DMX encoder model. You can, if you have a DMX infrastructure lighting, you can use this gateway to contact with the KNX. This is fan coil and the floor heating actuator. This have the 5-channel for the on-off for the fan coil control and the
one channel for the 0 to 10 volts proportional control. Additionally, you can connect the 7 digital 2-channel temperature to sense the floor heating. This is a new one for the KNX IS485 gateway. If you have a third-party IS485 module, you can connect to the KNX as well. This is also a so attractive one and a popular one in the sphere. This is KNX Kyoto motor. If you have KNX infrastructure, you can connect to the KNX directly to use and the power for the AC 230 volts. You can control your Kyoto by using this module. And those are the sensors. This is 24 meters, 8 meters, and the microwave sensor. Additionally, in this sensor, you also have a temperature sensor and a luminance sensor. Additionally, two dry contact inputs and the logic module inside it. That's all. Thanks for listening to me. See you next time. Thank you. Hola, ¿qué tal? Soy Carmen Morales, represento a Basalt de España y os doy la bienvenida a nuestro stand en el ISE en Barcelona 2022. Basalt es una empresa de Bélgica que va trabajando en el mercado de control durante 10-12 años aproximadamente. Está presente en 50 países alrededor del mundo y sus productos han ganado 35 premios de diseño a nivel internacional. Su gama de productos va desde pulsadores o teclados, pantallas táctiles, de varios tamaños, y luego se complementa con una serie de productos como los enchufes, las luces de servicio. Las botoneras, las principales botoneras, tienen un estilo muy minimalista. Está enfocado al cliente de residencia de alta gama. Cuida mucho el diseño de los productos y la calidad. Y ellos quieren que se controle en las casas, digamos, de una forma intuitiva y fácil. Entonces, su producto está enfocado a resumir la escena, a hacer escenas compleja en donde se controle a la vez la música, la iluminación, cortinas, persianas. Su principal forma de controlar es el sistema multitouch, que ellos le llaman, que consiste en tocar una vez y tocar otra vez. Estas serían, digamos, las dos escenas principales de entrada a una habitación, lo que le permite al cliente no tener que mirar ningún botón, sino que simplemente tocando cualquier parte de la superficie de la botonera, pues se activa o se apaga la luz en la escena que tenga predefinida. Son elementos capacitivos, que quiere decir que necesitan un botón físico. Y luego hay cuatro escenas principales que están relacionadas con colores. Cada vez que el cliente quiere cambiar de escena, lo único que tiene que hacer es dejar la mano puesta. Y hay una secuencia de colores y cuando llegamos al color que desea el cliente, se retira la mano y se queda fija la escena. Y esto funciona como cuatro elementos, como si fueran cuatro botones. Entonces lo que hacemos es, dentro de la escena, controlamos ya el elemento que le hayamos dicho con la programación. Pues si queremos que estos dos botones controlen la iluminación, pues le damos a más intensidad o menos intensidad. Este es el modelo Fibonacci, que aparte de tener la misma funcionalidad, tiene un detector de presencia, se le pueden poner etiquetas, entonces cuando el cliente se va aproximando se activan las etiquetas y funciona exactamente igual que el otro modelo. Funciona con la secuencia de colores, en este caso son también cuatro botones y podemos darle la orden que nosotros tengamos programada. En cuanto a las pantallas táctiles, esta es lisa. Es una pantallita que, como veis, conserva el mismo formato que el teclado y sirve para controlar un área de la casa, por ejemplo, un dormitorio o el salón principal. Se puede controlar todo lo que tenga, todos los elementos que tenga la casa, tanto música. De forma todo muy fácil y muy intuitivo para el cliente. Y
también tiene una función que es que funciona como intercomunicador con videoporteros compatibles. Lo vemos aquí. Pasamos a la pantalla Eli. En este caso es una pantalla que sirve para controlar toda la casa. Tenemos varias escenas principales para toda la casa, pues por ejemplo si me voy de vacaciones pues te puedo poner una todo on-off, o si vuelvo todo on-off. Tenemos las diferentes estancias de la casa y dentro de cada estancia también podemos controlar lo que queramos. Tenemos aquí las cuatro escenas principales de los colores, pues termostato, luces, música. Tenemos este por ejemplo. Si el cliente tiene alguna luz Philips Hue, ese tipo de luces se integra directamente con el sistema nuestro de base Altec. Y esta es una novedad que ha salido ahora, que es la pantalla Lena, que tiene 10,1 pulgadas, está hecha en una plancha de aluminio, toda sin cortes y sin... Y la interface es igual. La interface es una app desarrollada por nuestro equipo de diseño en Bélgica y para tenerla en cualquier dispositivo, tanto en nuestras pantallas como en un iPad o en un iPhone, es necesario comprar nuestro servidor Core. Tenemos dos tipos de servidores, uno de entrada, que es el Core Mini, y uno superior, que es el Core 4, que ahora va a ser sustituido por el Core Plus. Otro tipo de forma de controlar la casa es a través de los mandos. Tenemos el mando Miro, es un control remoto que funciona con un sistema parecido a Zigbee. Es un poquito más potente, también lo han desarrollado ellos aquí en la sede. Tienen una pantalla táctil, podemos controlar mediante la pantalla, también con los botones del mando o con un joystick que tiene, con lo cual te permite muchas funciones. Tiene una base que es un cargador, también funciona como el primer repetidor de la señal del servidor. Y ahora pasamos, si queréis, a ver los servidores. Tenemos nuestro servidor de entrada, que es el Core Mini. Es un servidor muy completo porque te da acceso a la app y el cliente puede acceder remotamente a su vivienda, tanto el cliente como por ejemplo el instalador, pues si hay cualquier problema en la programación puede acceder desde la oficina y reparar ese problemilla y no tiene que ir a la casa del cliente y desplazarse. También este servidor lo que tiene es que es compatible con Sonos y con el servidor ya vienen cuatro zonas de Sonos incluidas. Para ampliar la zona se compra un poquito de licencia más, un servidor un poco limitado, pero si queremos hacer un audio vídeo multiroom tenemos toda la gama de servidores. Tenemos Core Plus, que es el servidor superior, que tiene un Wi-Fi ya incluido y aparte de todas las entradas digitales tiene una entrada analógica por si el cliente tiene por ejemplo un tocadisco y quiere reproducir la música, pues tiene una entrada para ese tipo de y luego ya dependiendo del sistema de sonido, de lo grande que queramos, de las zonas que queramos cubrir, pues vamos añadiendo nuestros amplificadores, los diferentes tipos de asambles. También tenemos unos altavoces propios, que son los que se encuentran en el techo, cielo, tanto con la rejilla circular como con la rejilla cuadrada, y los nuevos altavoces planos, que son altavoces pasivos, y funcionan con cualquier amplificador, no tiene por qué ser con el amplificador de base. Si queréis, vamos a ver un ejemplo por aquí. Tenemos una composición de altavoces planos. Como veis, lo que es el sistema de lo que emite el sonido se queda dentro y fuera solo se queda el marco decorativo y la tela, hay 16 tonos diferentes pues para que se pueda jugar un poquito con la decoración de la casa. Es un producto que les gusta también mucho a los arquitectos y a los interioristas. Vamos a hacer una pequeña demo para que veamos cómo funciona una pantalla Eli con un videoportero compatible. En este caso es un videoportero de 12. Hago la llamada. Y ahora vamos a ver.
pantalla sirve de intercomunicador entre el videoportero y yo puedo ya abrir, cerrar, hablar con la persona que está detrás. Y en el momento en que yo corto la llamada, me vuelve a aparecer otra vez nuestra. Y ya por último, quería enseñar las bases de iPad, porque Basalte ha desarrollado una serie de fundas para poner los iPads tanto en pared como en sobremesa. Podemos enseñar, por ejemplo, las bases de sobremesa. Hay para muchos tipos de iPad. Normalmente cada vez que Apple saca un modelo de iPad, Basalte saca la funda para ese modelo, en este caso un iPad mini. Este año han hecho un rediseño y han hecho que el borde sea simétrico por ambos lados. Aquí están ocultas las conexiones. Y este es el Air Plus, que lleva un cargador inalámbrico también. Se puede llevar contigo. Puedes coger la base de iPad, llevártela y volverla a colocar en el. Y tenemos también. Igual el Plus, soporte de pared, que se puede colocar tanto en horizontal como en vertical. Luego tenemos nuestras bases fijas para iPad. En este caso también es un iPad mini, como ven. Es un iPad de 10 pulgadas y este es un iPad Plus. Los acabados son en blanco, en aluminio cepillado y en negro cepillado. Nada, os doy las gracias por asistir aquí a Alice y pasaros por nuestro stand. Bueno, vamos a hacer un descanso para comer, son cerca de las 4 de la tarde. Y para comer ayer tocó hamburguesa y hoy toca esto. Pizza, unas patatas y un yogur con una Coca-Cola. Y me han cobrado 30 y tantos euros por esto, en este sitio. Pero claro, el tema está que no, tampoco tienes tanta variedad, ¿eh?, para elegir aquí. Claro, si comes dentro de la feria y no quieres salir, pues te van a pegar un palo impresionante. Así que nada, vamos a comer regular y caro, que es lo que toca, si estás dentro de la feria. Y no vamos a salir nada más que para comer, para después otra vez hacer el check-in y todo eso. Así que nada, vamos a comernos esto, que es esta pizza, estas patatas, este yogur y una Coca-Cola. 34 euros, casi nada. Así está la cosa. Hello, my name is Thomas Weinzierl from Weinzierl Engineering. Today we are the first time in Barcelona at the IFE Fair and present a part of our Kalix portfolio, like Kalix push buttons for the wrist repair as well as for Kalix RF. All of them, of course, secure, and a couple of devices for LED dimming and, of course, as always, our Kalix system devices. Hope to see you next time at the fair. Thank you. Acabado el día, dejamos la feria para dirigirnos a un bar cerca de allí, donde habíamos quedado con los chicos del fabricante Electron y otros integradores que comparten con nosotros un grupo de Telegram. Allí nos tomamos unas cervezas y echamos una risa comentando anécdotas de los proyectos que hacían unos y otros. Y entre cervezas y cervezas nos dio la noche. Ahora tocaba buscar un lugar para cenar, y como lo estábamos pasando bien todos juntos, decidimos encontrar un restaurante para cenar. Nos recomendaron un restaurante muy cerca de donde estábamos, y allí nos fuimos a comer. La verdad que fue un acierto total, ya que cenamos estupendamente y acabamos la comida a las 1 de la madrugada, y con alguna copa de más que nos hizo tomarnos en broma que ya no había metro para volver al hotel y que no encontrábamos taxi por la zona. Al final nosotros encontramos un taxi que nos dejó en la estación de tren, y desde allí nos fuimos andando hasta el hotel. ¡Venga, vamos! Son las 1 de la mañana. Hemos cenado, no hemos tomado unas copillas y vamos ahora buscando un sitio donde podamos coger un taxi
No sé dónde vamos a poder pillar un taxi, pero vamos para buscar un taxi que nos lleve al hotel. Es muy tarde, pero no sé. Vamos a ver si conseguimos coger un taxi, porque ya metro no hay. Así que así está la cosa. Son las 2 de la mañana. Las 2 y algo. ¿Qué son las 2? Son las 2 y pico de la mañana. Hemos estado cenando con los chicos de Electron y los chicos de Electron tenían el coche en el parking de la feria. Y cuando han ido a recoger el coche, como nos hemos presentado a las 2 de la mañana, el parking estaba cerrado, y no podían sacar coche del parking. Se ha quedado el coche encerrado y ahora tienen que buscarse la vida para irse al hotel. Eso es lo que tiene. Luego cuando estás en la feria y te vas por ahí a tomarte una copa o algo, pues se te va el salto al cielo, te vas a cenar por ahí, te tomas unas copas y te da las 2 de la mañana y es lo que pasa. Después vas al parking, te lo encuentras cerrado y no puedes sacar el coche. Hasta mañana por la mañana. Entonces tienes que buscarte la vida para volver al hotel, cogerás un taxi o no sé cómo lo van a hacer. Esto es increíble. Ahí está Gorka, mira. Esta también ha perdido el coche. No puede entrar parking tampoco. Ahí está dando la pobre huerta, son las 2 de la mañana y sigue ahí la pobre dando huerta. ¿Ves cómo lo solucionamos, hijo? Bueno, chicos, pues ya hemos llegado al hotel. Estamos aquí, son las 2:30 de la mañana. Mi compañero ahora se está duchando, ahora me entré yo a la ducha y bueno, pues hemos estado cenando con los chicos de Electron, también con unos chicos que hemos conocido de una empresa de Ibiza, una gente genial, unos chicos muy majos, y nos lo hemos pasado genial. Hemos estado cenando, hemos estado contando anécdotas de tema de KNX y ese tipo de cosas, y nos lo hemos pasado genial. Y entre una cosa y otra, después nos hemos tomado unas copas allí mismo en el restaurante donde estábamos. Nos hemos reído mucho contando anécdotas que nos han pasado a nosotros, a los chicos de Ibiza, a los chicos de Electron y tal. Y hemos pasado un día, una noche genial. Después, pues bueno, lo típico, te vas, ya no había metro porque el metro aquí en Barcelona cierra a las 12. Entonces hemos tenido que buscar un taxi y bueno, hemos tenido que estar por ahí dando vueltas por Barcelona hasta que hemos encontrado un taxi, nosotros también los chicos de Ibiza. Y nos hemos vuelto para el hotel. Resumen del día de hoy, lo mismo, que ayer, muy productivo. Hemos conocido a proveedores nuevos, a fabricantes nuevos. De la parte de KNX, pues bueno, hemos hecho vídeos de los stands que veía más interesantes de los que había, que son estos que habéis estado viendo. Y me llevo una buena experiencia de la feria de ISE comparada con Matelec, que es otra feria que se hace aquí en España, en Madrid. Pues me gusta muchísimo más ISE. Es una feria mucho más costeada, una feria donde vienen más fabricantes, donde los stands son mucho más bonitos, más costeados, con más producto, donde hay una inversión importante de dinero para poder mostrar lo que tiene cada fabricante. Y me ha gustado mucho. Espero ir al Light and Building y también vivir esa experiencia del Light and Building. Nada, me llevo el buen sabor de boca de que he intercambiado muchas tarjetas, me llevo muchos catálogos. Después, cuando vuelva a Córdoba, tendré reuniones con los fabricantes con los que he conocido o con los que ya conocía pero no los conocía en persona. Por ejemplo, la gente de HDL, a la gente de Interra, a la gente de AE, no los conocía en persona, ahora ya los conozco en persona. Y bueno, tendremos reuniones por videoconferencia para ver si hay algún tipo de colaboración, de compra de material y ese tipo de cosas. Y nada, muy contento. Mañana nos levantamos temprano. Bueno, tampoco muy temprano. Mañana cogemos el AVE hacia Madrid a las 12 de la mañana y después ya en Madrid hacemos un transbordo desde Madrid hasta Córdoba y llegaremos a alrededor de las 6 de la tarde o cosas así, ¿vale? Bueno, pues nada, os voy a dejar, vamos a descansar por hoy y continuamos mañana nuestro viaje. Muy buenos días, estamos ya viernes, acabamos de salir de la habitación del hotel.
Nos hemos levantado un poquito más tarde porque después de la pequeña fiesta de ayer, pues nos hemos levantado un poquito más tarde, son las 10 de la mañana. Ahora lo que vamos a hacer es tomar un café aquí en esta cafetería que está al lado del hotel, cafetería Simpatía, Bar Simpatía. Y aquí tomamos un cafelito porque la estación de Sáenz está justamente enfrente, es esa que tenéis ahí. El hotel está a 2 minutos, a 1 minuto y medio andando. Ha sido muy cómodo el ir desde la estación hasta el hotel. He visto en LinkedIn que los vídeos que he subido de la feria está toda la gente dándole a like, poniendo comentarios, porque he puesto los vídeos de los diferentes fabricantes y ese tipo de cosas. Los mismos vídeos que estáis subiendo aquí los he puesto ya en LinkedIn. Y mola, la gente está comentando cosas, la gente está viendo la feria a través de mis vídeos y mola mucho. Ahí tengo a mi compañero esperándome para tomarnos nuestro cafelito y nuestra tostada. Aquí cuesta dos cafés con leche y dos tostadas con aceite de tomate, alrededor de unos 8,50 € o cosas así, ¿vale? Los dos desayunos. Y cogemos el AVE a las 12 de la mañana. Llegamos a Madrid a las 3 de la tarde. Luego tenemos una parada de 40 minutos allí, hacemos un transbordo y volvemos para Córdoba. Llegamos a Córdoba a las 6 menos cuarto de la tarde, ¿de acuerdo? Estoy muy contento del resultado general de la feria, de la gente que he visto, que he podido conocer en persona, de todas aquellas personas que había hecho videoconferencias con ellos para hacer negocios de productos y tal. Y ahora al conocerlo en persona, pues bueno, pues te vas con mejor sabor de boca de todo esto. También me voy con muy buen sabor de boca de los chicos de Electrón. Yo conocía a los chicos de Electrón, pero el hecho de habernos ido a cenar, a hablar sobre proyectos, sobre cosas, pues no sé, parece que crea como un vínculo más cercano y bueno, ahora a partir de ahora lo voy a tener mucho más en cuenta en mis proyectos a los chicos de Electrón, aparte de que tienen buen producto. Y nada más, os contaré una cosita más, alguna anécdota más quizás del viaje y deseando ya de llegar a casa a ver a la mujer, a ver a los niños, después de estar toda la semana aquí en Barcelona. Barcelona ha hecho un tiempo extraordinario, ha hecho un tiempo increíble. Mira, yo estoy ya en manga corta, estoy en manga corta. Hace un tiempo extraordinario aquí en Barcelona. En Córdoba tiene que hacer calor, seguro, tiene que hacer calor. Pero aquí en Barcelona se está estupendamente, hay un tiempo increíble para visitar la ciudad. No tenemos tiempo para visitar la ciudad. Quizá en otra ocasión. Pero bueno, saludos si me están viendo a los chicos de Ibiza, los chicos que conocimos allá de Spectrum. Diego y el otro chico, no me acuerdo cómo se llama el otro chico, no me acuerdo. Ah, me quedo en blanco, no me acuerdo cómo se llama el otro chico. Pero dos profesionales increíbles, me consta que ven mis vídeos en YouTube. Y nada, desde aquí, oye, chicos, encantado, ojalá os pueda visitar en Ibiza, si no, bueno, en Córdoba tenéis vuestra casa, todo el mundo que son seguidores de mi canal tienen su casa en Icane X. Y nada, vamos a continuar, vamos a desayunar y vamos a continuar con el viaje. Bueno chicos, pues ya hemos llegado a la estación de Madrid, son las 3 de la tarde. Tenemos 40 minutos para llegar a otra vez ir a coger el enlace del otro AVE que nos lleva desde Madrid a Córdoba. Y tenemos 40 minutos también para comer. Dentro de lo que es la estación de AVE hay un montón de sitios para comer, pero tenemos que hacer algo muy rápido, comida rápida, tipo una hamburguesa, un bocadillo, algo que no lo hagan muy rápido. A ver si ahora por los 40 minutos vamos a perder nuestro enlace a Córdoba. Así que eso, vamos a buscar ahora un sitio para comer y muy rápido volver a hacer el embarque en el enlace del tren que nos lleva a Córdoba. Hay un montón de gente que se ha montado en Zaragoza. En Barcelona no estaba el tren lleno, pero en Zaragoza se ha llenado de gente. Así que venga, vamos a ver si comemos algo. Bueno, esto es lo que vamos a comer. Un bocata de tortilla con una Coca-Cola, para mi compañero Julio igual. Y esto en la estación del AVE nos ha costado 27 pavos. Este bocata, mirad, este bocata, esta Coca-Cola y eso también. Así que aquí en el AVE como en la feria, te pegan un palo increíble. Tampoco tienes mucha alternativa para comer. Así que como tenemos que estar justamente al lado de la entrada a vía, no nos hemos arriesgado a salir de la estación para comer por ahí.
teníamos no más que 40 minutos y llevamos mal, bueno, mal. Nos quedan 15 o 20 minutos para entrar. Vamos a comer rápido y nos vamos para Córdoba. Bueno, lo voy a decir ahora que mi compañero se ha ido, porque me ha dicho mi compañero que no lo diga, pero yo lo voy a decir. Donde no hemos comido ese bocadillo de tortilla se llama Tiendas o Como, C-O-M-O, Como, está allí, allí al fondo, ¿vale? Como, C-O-M-O. No se os ocurra ir allí a comeros un bocadillo. Una puta mierda. Me han puesto el bocadillo, me dice el caballero, ¿lo quiere usted caliente? Y digo, claro, sí, ponme el bocadillo de tortilla de patatas caliente. Y me ha calentado el pan de fuera porque la tortilla de patatas estaba congelada. Bueno, tortilla de patatas, ¿se puede decir tortilla de patatas? Porque esa tortilla no ha visto la patata en la vida. En la vida he visto esa tortilla la patata. Y con cebolla, bueno, discrepo. Tenía un sabor a algo, pero no creo que fuera cebolla. No vayáis, ahí. Me han soplado 27 euros por dos Coca-Colas y dos bocadillos de mierda. Malísimos. Claro, el tema está en que ni se esfuerzan. Es que no se tienen por qué esforzar porque están en la parte de ya de entrar a las vías del AVE. Por tanto, ellos tienen el monopolio. Ponen su tienda y si quieres comer no te vas a salir de la estación. Tienes que comer ahí sí o sí. Entonces, como tienen el monopolio, no tienen por qué forzarse por ofrecer algo bueno. Simplemente te dan la mierda que tienen, donde se esfuerzan poco por hacerla o la comprarán congelada o yo qué sé. Y encima te van a pegar un palo y te cobran caro. Así está todo en España. Me ha dado mucho coraje. Porque bueno, si por lo menos pagas 27 euros, pero luego el bocadillo está bueno, pero es que ni se han esforzado. La tortilla estaba congelada, fría, y era una mierda de tortilla por 27 euros. Bueno, voy a cortar ya que viene mi compañero, no quería a mi compañero. No digas nada, no digas nada. Que después empieza la gente a dar. No digas nada. Una mierda el bocadillo. No vayáis. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? No olvidáis. ¿Cómo? El viaje de vuelta a Córdoba se nos hizo menos pesado, ya que al ser de día podíamos ver el paisaje y además la película que proyectaron era más entretenida. Y aunque mi compañero la vio entera, yo de vez en cuando me puse mis auriculares para escuchar en música en mi teléfono con Spotify. No sé por qué, pero últimamente me ha dado por escuchar música. Bueno chicos, pues acabó ya por fin nuestro viaje. Ya estamos en nuestra ciudad natal, ya estamos en Córdoba. Como sabía, si la temperatura en Barcelona era buena, aquí iba a hacer calor. Efectivamente, no hemos bajado del tren y aquí hace ya una calor impresionante. Para la fecha en la que estamos en mayo, primero de mayo, ya hace una calor impresionante. Así que esto pinta de que va a caer un verano muy, muy caluroso en Córdoba. Nada, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado lo que os he mostrado de ICE, las experiencias y toda nuestra aventura de nuestro viaje a Barcelona. Y nada chicos, espero que os haya gustado y nos vemos el lunes que viene en el siguiente tutorial. ¡Chao! Pero Daú, quítalo. No, pero de lado.